mi blusa representa el color blanco de las salineras de Maras y la pureza de las mujeres, ya que todas las mujeres somos bellas por naturaleza, como Karol G lo dice, bichotas poderosas y apoteósicas. Mi falda representa un acordeón, ya que antes los chicos eran muy caballerosos y les llevaban su serenata a las señoritas y pues les deleitaban hermosas canciones y ellas bailaban al ritmo y al compás del acordeón. Al hablarles acerca de mi traje, es como una carta de presentación de mí hacia ustedes. Pero acá estamos más para informarnos acerca de las salineras de Maras. En las salineras de Maras tenemos más de 4.500 pozas de sal. Entre la comunidad de Maras, el cual nos encontramos que está ubicada a 3.300 metros sobre el nivel del mar, y la comunidad de Pichingote, que es una comunidad que pertenece a este distrito. Contamos con un acueducto de agua salada. Este acueducto de agua salada tiene dos hipótesis. Entre ellas está la leyenda de los hermanos Aya. Esta leyenda ha sido difundida de generación en generación. Hasta el momento se sigue manteniendo esta leyenda, la leyenda de los hermanos Aya, cuatro hermanos que surgieron de una caverna. Cada hermano tenía un poder muy especial y el último era el más poderoso, porque tan solamente lanzar una onda al cerro, el cerro se destruía por completo. Tan solamente gritar al cielo, las nubes se esparcían. Entonces, nos dicen que le tenía mucha envidia y le encerraron en la caverna del Cajahuiñay. Y tras esa traición, dice que empezó a llorar lágrimas cristalinas de sal. Hasta el momento sigue saliendo agua salada. ¿Ustedes creen que siga llorando Ayarcachi? Ya se habría momificado, ¿verdad? Entonces, hay que ser muy realistas. Nos dicen los geólogos, al hacer una investigación, hace poco han concluido esa investigación, que hace millones de años atrás, toda Latinoamérica estaba cubierta por un océano. Y tras los movimientos de las placas tectónicas convergentes y divergentes, empezó a sedimentarse este océano. Y podemos encontrar sedimentaciones de sal impregnadas en las montañas. Y como aquí en la sierra, en la cordillera de los Andes, dentro del subsuelo, tenemos acueductos de agua dulce, va a emerger con mucha fuerza y se va a encontrar con esta sedimentación y va a ir lavándola. Así es como vamos a obtener nuestra agua salada. Para poder extraer la sal, nosotras tenemos 5 meses de extracción y solamente extraemos la sal en la temporada de la sequía. Un mes antes de la temporada de la sequía, vamos a refaccionar nuestras pozas con piedras y dos tipos de arcilla. Hasta el momento, pues se puede observar que no solamente se utilizaban dos tipos de arcilla, sino que se utilizaban tres tipos de arcilla. Yo solamente sé dos nombres de esas dos arcillas y pues el último no sé cómo se llama. Estas pozas se empiezan a refaccionar para que no hayan rajaduras, porque si van a haber rajaduras, estas pozas pueden empezar a colapsar, entonces tenemos que darle un mantenimiento adecuado. Vamos a esperar el primer mes de junio, el mes en el que comienza el mes del solsticio. Por eso es que se celebra el mes del Utirraimi, o sea, festejo hacia el dios sol. Al esperar el mes del solsticio, que vendría a ser el mes de junio, vamos a hacer una ceremonia, un ritual. Y vamos a hacer que el agua que está saliendo desde la montaña venga por el riachuelo e ingrese hasta nuestras pocitas. ¿Para qué? Para que esta agüita pase de un estado líquido a un estado sólido de esta forma. Este cambio repentino solamente hemos visto con el agua en el clima del frío, pero es algo interesante, algo impresionante, que pase de un estado líquido a un estado sólido gracias al sol. Y hoy en día, por el cambio climático y la globalización, pues ya no se va a cristalizar en 20 días. No sabemos si se va a cristalizar en menor cantidad de días, ¿no? Entonces, nosotras, ¿qué vamos a hacer? Vamos a esperar esos 20 días para que esta sal se cristalice y sea hora de cosechar. Como ya es hora de cosechar, es obviamente que nos vamos a alistar, porque se imaginan que yo vaya con esta ropa, me derretiría en las salineras. Entonces yo voy a poner una ropa cómoda, voy a cubrir mi cabello, me voy a poner mis botas y voy a ingresar a mi poza. ¿Para qué voy a ingresar a mi poza? Para desmoronar la capa impregnada de la sal. Vamos a hacer pasos. ¿Para qué? Para que empiece a desmoronarse la sal. Vamos a pisar de esta forma.
Les mentiría si les diría, yo piso así, no. Tenemos que ir moviéndonos, ¿para qué? Para desmoronar esta capa impregnada de la sal, ¿no? Vamos a empezar a desmoronar y, dada ese paso, vamos a coger nuestras tablitas. Nosotras utilizamos herramientas, pues, que lo adecuamos para nuestra propia comodidad. No utilizamos instrumentos de la edad moderna, utilizamos instrumentos de la edad antigua, que han ido difundiéndose de generación en generación, ¿no? Cogemos estas tablitas y vamos a empezar a raspar de esta forma. Vamos a empezar a jalar y vamos a juntar a nuestra canasta. Al juntar a nuestra canastita vamos a amontonar, ¿para qué? Para que este seque y lo carguen de esa forma hasta la máquina procesadora, donde ahí pues se va a poder empezar a escoger las impurezas, se le va a echar el yodo a la sal y todo por el estilo. Vamos a obtener tres capas de sal. La primera capa de la sal es la flor de sal, una sal muy especial que sale en poca cantidad, es sal extra. La segunda capa es la sal rosada, súper buenísima para las parrillas y hoy en día está siendo catalogada como la segunda mejor sal a nivel mundial después de la sal del Himalaya. La tercera capa es la sal medicinal, una sal pues que es casi la misma, la única cuestión es que porta el color marrón gracias a la arcilla que se encuentra en la base. Como nosotras, las maracinas y los maracinos, somos muy creativos y muy emprendedores, hemos podido obtener una colección de productos, desde chocolates con sal. ¡Qué loco!, ¿no? ¿Quién se ha imaginado probar un chocolate con sal de maras? Es algo loco. ¿Por qué? Porque sientes una explosión de sabores en la boca. Hace poco este chocolate ganó como el mejor chocolate en Milán con más de 400 chocolateros. No solamente es ese sabor, tenemos más de 40 sabores. También tenemos sales con especias, sales que lo utilizan los mejores chefs aquí en el Perú. ¿Por qué? Porque tienen especias de la zona. Sal con uña, sal con orégano, sal con romero, sal con ají panca, con ají amarillo. Lo utilizan Gastón Acurio en su restaurante Gastón y Asti, Cinco Tenedores, y también Virgilio Martínez, uno de nuestros hermanos que pues ha tratado de fusionar la comida peruana con lo tradicional, ¿no? Y pues no solamente es ese producto, también tenemos nuestra sal ahumada, que es una sal muy exquisita para las parrillas. Y pues es obvio que también hemos incursionado en la cosmética a base de sal para complementar la belleza de las chicas. Tenemos acá velas aromáticas con sal de maras. ¿Para qué? Para disipar las malas energías en el hogar. También tenemos exfoliantes para relajar el cuerpo. Al hablarles de exfoliante, pues no solamente les hablo de los exfoliantes para el cuerpo, para exfoliarnos o para relajarnos. También hablamos de nuestros jabones que ayudan con las espinillas, con las quemaduras ante el sol, las arruguitas y el acné. Hace poco hemos podido obtener nuestras bombas efervescentes con sal de maras. ¿Qué son estas bombas efervescentes? Estas bombas efervescentes tienen bicarbonato de sodio y ácido cítrico. También tiene sal de maras y al tener contacto con el agua va a tener una reacción muy especial. ¿Pueden oler? ¿Tiene un olorcito a lavanda? Ay, sí, en otro lugar no van a encontrar este producto. Y no solamente es esta bombita efervescente, también tenemos talcos con sal de maras. ¿Para qué? Para desaparecen los malos olores en el pie, porque les iba diciendo que tenemos nuestra sal medicinal. Si tú vas a ir a una caminata, vas a hacer trekking, es obvio que te va a sudar los pies, pero no vas a buscar agua para ir a lavarte los pies, porque es donde te vas a lavar con agua tibia. Entonces, como que tenemos nuestros talcos con esta misma sal, ¿para qué? Para que pues, puedas utilizarlo al momento que usted desee. A continuación vamos a ir al otro ambiente a probar nuestros chocolates con sal de maras, porque pues no se pueden ir de acá de Maras, capital del oro blanco, que vendría a ser un producto muy especial, sin probar nuestros famosísimos chocolates. ¿Me acompañan, por favor? Entonces, una bolita.